Sí. Vale. Sí. Hola, buenas tardes. Me parece que tienen que pasar. Esto es. Muy bien. Pues mi nombre es Fernando y soy profesor de la universidad que está dando soporte a este evento. Y estoy aquí invitado por Rubén para contar mis historias que no sé cuánto tienen que ver con las vuestras, hasta cierto punto tienen relación, pero desde luego son menos prácticas, menos maquineras que las que he podido ver en alguna otra charla. Para ubicar exactamente el por qué me muevo en ese campo, voy a explicar de dónde vengo. Y vengo de algo que se llama informática teórica. Esta informática teórica habla de cosas como álgebras de procesos. Y las álgebras de procesos tienen una sintaxis como esa, que esencialmente es un lenguaje para escribir la informática con cuidado, un lenguaje matemático. Parece que no me hace caso la transición. Ahora sí. Vale, perfecto. Pues, ¿qué son las álgebras de procesos? Las álgebras de procesos son matemáticas disfrazadas. Tienen reglas como estas que veis ahí. Mi primera formación es matemáticas, después estuve estudiando algunas cosas de ingeniería informática, pero antes de acabarlo di el salto al doctorado en ingeniería. Entonces estudié, cuando estaba haciendo el doctorado, estas cosas que, como digo, son matemáticas disfrazadas. Después de hacer estos estudios sobre matemáticas disfrazadas, informática teórica, me cambié a mis orígenes, que son matemáticas. Y en particular estuve estudiando sistemas dinámicos. Y los sistemas dinámicos son también matemáticas, pero con menos disfraz. Son cuentas sobre cosas como cómo evoluciona la atmósfera o cómo se comporta un sistema con muchas variables. ¿Quiere preguntar algo? Ah, sí. ¿Cómo se comporta un sistema con muchas variables en los cuales el parámetro es la variable principal y se estudia la evolución de estos otros parámetros cuando el tiempo se mueve de manera continua o de manera discreta? Y bueno, pues son cosas como estas. Y tras estudiar parte de sistemas dinámicos, la cosa que de verdad me gusta es divertirme, y divertirme no es trabajar, divertirme es montar en moto y montar en coches y tratar de ir con las motos y con los coches, pues delinquiendo esencialmente. Trato de hacerlo. Sobre todo en circuito, y cuando lo hago en carretera lo hago con cuidado. Y como había estudiado cosas de sistemas dinámicos, vi que las matemáticas esas que sabía, los sistemas dinámicos y un apartado que se llama teoría de control, podían tener cosas en común. Entonces empecé a estudiar aquello y a ver cuánto podía desarrollar en esa dirección. Entonces, bueno, no sé si están más o menos familiarizados. A ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un Ford T? Un Ford T, ¿saben lo que es? Es un vehículo que se hizo a finales de hace 2 siglos y a principios del anterior, y es el segundo coche más vendido de la historia. Y en aquel, cuando se controlaban aquellos coches, había una palanca al lado del volante que era el avance de encendido, que le decía a la parte eléctrica cuánto tenía que avanzarse la chispa para que el coche acelerara bien o decelerase bien. Y solamente lo podía llevar bien el que tenía, además de conocimientos mecánicos, buen oído para saber cómo estaba funcionando la combustión y la explosión dentro del coche. Y eso ha ido evolucionando y ya casi no hay coches que tengan avance de encendido en la columna de la dirección. De hecho, ya casi no hay coches que tengan cambio manual. Ahora casi todos tienen cambio automático. Y también ha pasado eso mismo con otros muchos sistemas. En particular, ha pasado con el sistema de frenado. El sistema de frenado clásico era un sistema hidráulico que generaba presión. Y esta presión se transformaba primero en unas zapatas que se separaban dentro de unos frenos que tenía unas zapatas y que frenaba unos tambores, y después pasó a unos discos, y cuando los pisabas muy fuerte, los frenos resultaban bloqueados y el coche perdía la dirección, lo cual era problemático. Hace 40 años, Mercedes Benz, no una señora con ese nombre, Mercedes Benz,
desarrolló. Alltag im Herbst. Fahrt auf der Landstraße in die Stadt. Esto. Besondere Vorsicht wegen der Erntewagen und des wechselhaften Wetters. Und dennoch in einer unübersichtlichen Kurve plötzlich ein Hindernis. Vollbremse. Die Räder blockieren, der Wagen schleudert unlenkbar gegen das Hindernis. Diese gefährlichen Folgen kann ein neuartiges Bremssystem verhindern. Das Anti-Blockiersystem, kurz ABS genannt. Mercedes und BMW bringen es jetzt auf den Markt. Die Forschung und Entwicklung erfolgte zusammen mit der Firma Bosch. Millionen Versuchskilometer wurden zurückgelegt, ehe die Techniker sicher waren, dass das neue System in extremen Bremssituationen hilft. Das Grundprinzip ist einfach. Das sind die Drehzahlfühler, auch Sensoren genannt. Sie zählen die Umdrehungen der Räder und übermitteln das Ergebnis in einen Kleincomputer. Droht bei einer Bremsung ein Rad zu blockieren, gibt der Computer durch einen elektrischen Impuls der Bremshydraulik den Befehl locker lassen. Das Rad dreht sich mit der richtigen Geschwindigkeit weiter. Es blockiert nicht. Dieser Vorgang kann sich bei allen vier Rädern bis zu 15 Mal pro Sekunde wiederholen. Vereinfacht gesagt, eine elektronisch gesteuerte Stotterbremse. Das ABS wirkt wie eine Notbremse. Man kann tausende von Kilometern fahren, ohne dass es jemals in Aktion treten muss. Erst bei drohender Unfallgefahr und bei panikartiger Vollbremsung korrigiert die Elektronik das Fehlverhalten des Fahrers, verhindert das Blockieren der Räder, hält das Fahrzeug lenkbar. Erster Versuch, Vollbremsung aus hoher Geschwindigkeit, um dem Hindernis auszuweichen. Der Wagen ohne ABS rutscht mit blockierten Rädern unkontrollierbar in das Hindernis. Der Wagen links mit ABS-System bleibt trotz Vollbremsung lenkbar, kann die Mauer umfahren. Aunque el alemán sí que os encanta, como a mí, y lo entendéis a la perfección, creo que ya queda suficientemente aclarado que el sistema ABS, Anti-Lock Braking System, regula la presión de frenada para evitar que la rueda bloquee y por tanto se pierda la direccionabilidad del vehículo, lo cual es harto peligroso en carretera y en circuito también. ¿De acuerdo? Eso ocurrió hace 40 años, en 1978. Aquello llevaba electrónica analógica. El frenado iba a una caja, esencialmente tenía unos repartidores de frenada y un complejo sistema dentro, estaba hecho casi sellado, y este iba repartiendo la frenada y para que pudiera funcionar bien el antibloqueo, requería que en los caliper, que son las pinzas de los frenos, hubiera al menos dos válvulas, una de entrada que verificaba cuánto presión iba a entrar y otra que liberaba esa presión cuando era excesiva. Eso sigue siendo todavía en la actualidad, está vigente, pero la electrónica, como ya os imaginaréis, no es analógica, sino que es digital. Y bueno, pues aquello ocurrió hace 40 años y hace 20 años los mismos de Mercedes, bueno, o quizá otros que trabajaban, los anteriores estaban jubilados, presentaron al mercado un Mercedes que se llamaba Clase A, que es un coche pequeñito y muy corto, y los suecos que están obsesionados con la seguridad le hacen una prueba que es el test del alce, porque en muchos sitios de Suecia los alces aparecen en la carretera como aquí en la sierra las liebres y los conejos. El problema es que una liebre y un conejo no te genera mayor gravedad atropellarlo, pero un alce es como un burro y cuando lo atropellas y le das en las patas, el tronco del alce que pesa 150 kilos se queda suspendido en el aire, como en los dibujos animados cuando van a un precipicio, y se mete dentro del coche del señor o de la señora. Entonces, lo primero que hicieron fue reforzar el pilar A de los coches. El pilar A es el pilar que soporta el cristal delantero para evitar que el tronco del alce se metiera en el coche y matase a los que estaban dentro del coche. Y consideraron que era interesante que los coches pudieran ejecutar la maniobra de esquiva del alce o MUS test de manera efectiva. Y cuando lo fueron a hacer con el Mercedes Serie A ocurrió lo que vais a ver aquí. Exacto. El resto es lo que esperáis. Se cayó. Los cuatro periodistas que iban le dijeron a Mercedes, pero hombre, ¿esto qué es? Y dice, sin duda se ha debido a que la unidad de pruebas con la que trabajan está defectuosa. Prueben con esta otra, que esta va bien. Y los cuatro periodistas se lo creen y se meten otra vez en el nuevo Serie A. Y se suben y repiten la maniobra y vuelven a dar otra vez vueltas de lado. Y ya se quedaron así, dice, a ver si es que no es la unidad y es algo más serio. Y era algo más serio. Era que el Serie A, con su corta distancia entre ejes y su ancho de banda no demasiado exagerado, tenía esa reacción
Y Mercedes, que quiere ser seguro, pero nunca será como Volvo o Saab, dijo, o arreglamos esto o parte de nuestro prestigio se va a ir por la borda. Entonces decidieron arreglarlo y empezaron a montar, aparte de otras cuestiones de neumáticos de perfil bajo y de ruedas un poco más anchas y de amortiguadores un poco más duros, lo cual son pequeñas tiritas para un corte así de grande, montaron un sistema que era el sistema de estabilidad electrónica y se montó por primera vez en un coche de gama media en el Mercedes Serie A. ¿Y de qué es el sistema de estabilidad electrónica? Pues es esto que vais a ver aquí. Veamos cómo actúa un control de estabilidad y cómo es capaz de ayudarnos en una situación de emergencia. Vamos a aprovechar esta peligrosa maniobra, provocada por la caída de una parte de la carga de un camión, para comprender mejor cómo actúa el control de estabilidad. El brusco cambio de carril para esquivar el obstáculo descompone por completo la estabilidad del automóvil, y sin la ayuda del ESP, la cosa no acabaría con un final feliz. El control de estabilidad utiliza parte de los elementos del ABS y añade algunos más que son los que le sirven para ayudarnos. Un sensor situado en el centro del chasis mide el ángulo de giro del coche sobre su eje vertical. Ese ángulo debe corresponderse con el giro del volante, tanto en intensidad como en la dirección. A partir de un determinado valor de desviación, la centralita de control envía una señal a un dispositivo hidráulico capaz de activar los frenos de cada rueda de manera independiente. Cuando la dirección que toma el vehículo no se corresponde con la que le indica el volante, el sistema actúa frenando la rueda adecuada, lo que provoca un efecto similar al de las cadenas de un tanque y ayuda a que el automóvil siga la trayectoria que le indicamos con el volante. El efecto es doble. Al basar su actuación en los frenos, lo primero que se produce es un descenso de la velocidad, circunstancia que facilita la adherencia de los neumáticos. Además, al inducir un giro adicional con las ruedas no directrices, evita que se produzcan efectos de péndulo que provocarían fuertes cambios de carga y que terminarían de arruinar la estabilidad, lo cual nos acabaría haciendo perder el control del vehículo. En resumen, con el ESP solo debemos concentrarnos en apuntar con el volante hacia donde queremos ir y dejar que el resto lo haga él. El ESP siempre ayuda, pero su actuación es especialmente eficaz en los cambios bruscos de trayectoria con pérdida de adherencia, como en este caso, en el que un charco inoportuno rompe bruscamente la adherencia de los neumáticos y nos acaba sacando de la carretera. Como vemos, la actuación del ESP en este caso evita el deslizamiento y nos permite mantener el control de la situación. Vamos a verlo otra vez. Muy bien, pues a partir del Mercedes Serie A y de estos desarrollos que hicieron para este coche, me parece que desde el año 2004 en algunos países es obligatorio que los coches dispongan de este sistema de seguridad para evitar accidentes y en motocicletas se va a implementar algo parecido a esto. Pues motivado por esta información y también motivado porque no sé si podéis recordar cuando el coche va a girar a la izquierda para evitar la colisión con lo que ha caído de ese camión, si gira de golpe, si rompes el coeficiente de adherencia de las ruedas, el coche sigue recto sin hacer ningún caso. En ese momento ocurre que hay una discordancia entre la posición de giro de las ruedas y lo que una unidad que se llama unidad inercial o unidad que controla giros sobre el eje central del coche pasa. Entonces detecta eso y fundamentalmente lo que hace es frenar la rueda trasera interior al sitio en el que quieres girar. Si además eso está aderezado con que está frenando demasiado el conductor, quita, libera presión en el sistema de frenos. Y con esa, algo tan sencillo como eso, se ejecuta evitar que con la maniobra del ESP, pues con el ESP tengamos esa maniobra de consecuencias nefastas. Hace ya 6 años, Sergio, que se encuentra aquí,
le dirigí un trabajo fin de grado y bueno, pues me gustó mucho, y a Sergio creo que también, y con su permiso, que lo tengo, Sergio, voy a dar una vuelta sobre este trabajo. Un momento, porque me lo tengo que llevar al otro sitio. A ver si puedo. Vale, parece que sí. Y aquí en este punto, con control L, creo que lo pongo como quiero. Vale. Y ahora vamos a ver. Sí. En este TFG se pretendía estudiar las redes intravehiculares y los sistemas de ayuda a la conducción. Y bueno, pues con ese guión Sergio desarrolló el siguiente trabajo. En primer lugar, hizo una revisión de la evolución de los sistemas electrónicos, que grosso modo pasamos de un sistema de redes punto a punto a redes multiplexadas, en las cuales los elementos neurálgicos del vehículo, tanto sensores como efectores, actuadores y elementos de control, estaban a disposición y tenían una estructura de red de la que seguro que sabéis mucho más que yo, lo cual no hice mucho. Dentro de esas arquitecturas de red se distinguían redes CAN de diferentes anchos de banda, redes LIN, que se utilizaban fundamentalmente para sensor de lluvia, sensor de luces y sensor de luces largas de vehículos en sentido contrario, MOS, que están orientados a media oriente de system, los demás anchos de banda, pero no son cuestiones cruciales, y CAN. Y dentro de las redes CAN están las redes CAN de bajo alto de banda, de alto ancho de banda y de bajo ancho de banda. Las que nos interesan están en las de alto ancho de banda, que son las que controlan todas estas dispositivos. ¿Y qué pasa? Pues pasa que con un sistema ABS, para que el sistema funcione, el coche que lo oferta, que lo tiene incluido, tiene que tener necesariamente sensores de velocidad en las ruedas. Tiene que tener necesariamente válvulas de control de presión inicial y de salida de las pinzas. Y eventualmente puede tener también, para otro tipo de medidas, este tipo de unidades centrales que miden diferencias entre ángulos de volante y otras cuestiones inerciales dentro del coche. Muy bien, pues Sergio accedió, a ver, creo que era, a, un momento que veamos en qué vehículo fue, me parece que estaba por aquí, efectivamente. Este coche estaba a su alcance y accedió a la información que viajaba por esta red CAN mediante una interfaz OBD que tiene el aspecto que veis ahí, que seguro también conocéis, y mediante software que está proporcionado por ELM327, que posiblemente también conocéis mejor que yo. Y cuando accedió a esa información, lo que se encontró era, estas son las redes a las que antes he hablado, y podía encontrar alguna información de manera sencilla, pues información como si el coche está arrancado o parado, información como el régimen de vueltas, como si tiene las puertas abiertas o cerradas, y bueno, pues información que puede ser más o menos entretenida. La que más se utiliza en los talleres paralelos a los concesionarios oficiales son aquellas que dejan registro de los errores para identificar esos errores, de dónde provienen y posiblemente borrarlos. Y claro, bueno, pues con esa información, este es el punto en el que yo he planificado hacer esto. Sergio leyó esa información y con esa información que leyó, a ver un momento, pues aportaba cosas que eran más o menos interesantes, pero no todas las que queríamos trabajar. Y entonces ya se puso en modo promiscuo en la red del coche y ejecutó un comando que creo que se llama mt-all o algo así, que lo que hace es esnifar la red pillando todo lo que hay dentro. Y cuando esnifó la red pillando todo lo que hay dentro, la información ya no está tan bonita como ha habido avería, sí, avería con código de motor. No, la información que viaja por ahí dentro es información de esa que ya no está tan clara, que es lo que por ahí está viajando. Se encontró con algunos problemas, como que el buffer se saturaba porque tenía una limitación de velocidad 9600, pero lo solucionaba fácilmente pasando esa limitación de velocidad a 50.000, si no recuerdo mal. Teníamos algunas tramas en hexadecimal, y con esas tramas en hexadecimal lo siguiente que quedaba era tratar de identificar qué información estaba viajando por ahí. Y para eso pues diseñamos algunos experimentos para poder identificar esas tramas y ver si la información que nos interesaba viajaba efectivamente por ese CAN, por ese bus, perdón. Levantaba dos ruedas del coche, levantaba una rueda del coche, hacía que él giraran las ruedas y las otras estuvieran quietas, y una serie de experimentos. Con lo cual, ¿qué pudo identificar? Pues pudo acceder a información tal como la velocidad angular de cada rueda.
Y la velocidad lineal, pues con aquella fórmula de 2 pi r y el radio de la rueda y tal y cual, pues no era complicado pasarlo a unidades para poder tener determinada información. Y además pudo detectar que cuando el ABS se activaba, es decir, cuando el ABS que sí tenía su vehículo entraba en funcionamiento, una de esas tramas particulares ponía un bit a 1. Y cuando no, estaba cero naturalmente, más aún cuando el ABS estando en funcionamiento liberaba la válvula de presión y luego la cerraba, también podía identificar aquello. ¿Y entonces qué teníamos? Pues aquí viene la parte que yo considero especialmente interesante, que quizá podíamos afrontar un escenario más potente. ¿Y cuál es este escenario más potente? Pues en un coche como ese, implementar un control de tracción burdo. Vamos a hablar con detalle de esto, con esta serie de experimentos y analizando el tráfico de la red, realizando ingeniería inversa, haciendo estas cuentas para la velocidad, pudimos identificar varios de estos paquetes, prácticamente todos. Sergio tendrá información de exactamente cuántos quedó. Podíamos tener una idea bastante precisa de lo que marcaba el marcador con nuestras cuentas, a costa de tener un ordenador portátil pinchado mientras el coche estaba funcionando. Y con todo esto, pues ya pudimos ver que viaja más información de la que en principio el interfaz muestra por defecto. ¿Cómo muestra por defecto? Por defecto lo muestra, creo que con unos comandos que se llaman PID o algo así, que es la identificación de información que viaja, te da una serie de información, pero esa es poca. Y por dentro, pues, viaja más información. Bueno, pues tras ver aquello, llegamos a la parte que podía ser, yo considero, más interesante. Y es que podíamos identificar muchísima información de la que hay dentro. Vale. Pues ahora llega otra parte que yo considero crucial en esta charla que os estoy planteando, y es la siguiente. Por economía de escala, en la actualidad, cuando los coches se pueden comprar en un concesionario, a lo mejor te ofrecen 30 o 40 posibilidades distintas de equipamiento en cuanto a seguridad y prestaciones que el coche te proporciona. Pero, en realidad, en fábrica, en términos hardware y de lo que potencialmente se podría ofrecer, no hay nada más que 3 niveles distintos de equipamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú compras de los 30 posibles 21, cogen posiblemente el coche que tiene el máximo nivel y, metafóricamente, te abren la ventana de esos 21 opciones que tú compras. Pero el resto de cosas está ahí dentro. Con el conveniente cuidado lo puedes hacer. Ojo, no confundáis esto si alguno de vosotros está entretenido en que tiene un coche turbo diésel y dice, uy, yo lo llevo a un sitio que tocan la centralita y el coche anda lo que no está en los escritos. Eso es otra cosa. Eso es que hay alguien que abre al coche para que el coche ande y el coche anda. Pero si cuando esa apertura de la centralita para que tu coche corra la hace un ingeniero que sabe mucho de termodinámica, estudia lo que ocurre, estudia todo lo que ahí pasa con ecuaciones diferenciales, ecuación del calor, Sturm-Liouville y cosas no triviales, cuando eso lo hace bien. Pero si te lo hace el de la esquina que dice que te potencia el coche por 80 pavos, lo mismo no tiene el ingeniero que estudia la termodinámica para medir eso bien. Y el coche le da caballos, pero un día ves que salta un pistón así por el lateral, dice, esto no estaba cuando yo lo compré, eso pasa. Luego otra parte de la que se preocupa poco, el que te lo hace por 100 pavos, es de cómo están las emisiones contaminantes. Y los óxidos de nitrógeno tampoco los controla en exceso, porque no tiene una sonda lambda por atrás para medirle y tal. Entonces, son cosas distintas. Otra cosa es que tú te habilites cosas que están ahí dentro. Esto en coches pasa hasta cierto punto, pero en motos pasa a punta pala, y de motos es de lo que más me... probablemente conozco y me gusta hablar. Esto ocurre así. Entonces, ¿cuál era nuestra idea? Nuestra idea es que si tenemos un sistema ABS y no tenemos control de tracción, probablemente podemos implementar el control de tracción de una de las posibles formas. ¿Cómo se implementa un control de tracción? 3 maneras. Una de ellas es cortando encendido, otra es cortando inyección y la otra es actuando sobre los frenos. Cortar inyección es que no le llega gasoil, gasolina, lo que quiera que sea, a los cilindros. Eso cuando lo haces tiene muchas brusquedades y no va bien. Lo otro es cortar encendido, no hay chispa. Los motores de gasolina. Pasa la gasolina por dentro, el motor está lubricado, pero como no hay chispa, cuando explota, salvo que tenga problemas de detonación, no empuja. Y el tercero y más sencillo es, vale, tú a fuerza, que yo tengo aquí frenos, y cuando estoy con el coche con una rueda en hielo y la otra en asfalto normal, cuando acelero fuerte, la de hielo pierde tracción. Para evitar que pierda tracción, como todo el que tiene ABS, todo coche también tiene BAS, que es Brake Assistance System, que esencialmente es una bomba que da presión en el sistema de frenado en cuanto quieres, tú lo que puedes hacer es decirle al BAS, mándame presión a aquella pinza. Y con la presión que manda aquella pinza, con el control del ABS, puedes modular cuánto frenas esa rueda. ¿Estamos?
pues se hizo un estudio sobre la viabilidad de implementar eso en la red para que se pudiera implementar un control de tracción en un coche que tiene ABS y tiene el lector de velocidad de las ruedas para que eso lo tuviese. Y el resultado es que sí, no sé si finalmente se llegó a ejecutar o no, toda la cuestión es que los dispositivos se crean en efecto, que en esa red a la que se puede acceder sin muchos problemas, todos los paquetes que viajen por ahí, que tienen en los cuatro dígitos que corresponden a qué tipo de orden y a dónde va, que tienen algo que va para ellos, lo ejecuten sin preguntarse si realmente ha sido mandada esa orden desde un sitio autorizado o ha sido mandada con un portátil de una manera que no es la apropiada. Ese fue el resultado principal del TFG de Sergio. Y ese fue el primero que desarrollamos en esta línea, con un Fiat Punto del año 2008. Pues, esencialmente, eso es lo que teníamos aquí. Y ahora, si me permiten, vuelvo a la presentación, que estamos aquí. Desarrollé el primer TFG en esa dirección. Después, a ver un momento, por favor. Vale. El segundo fue el de Molina Menchón. En este segundo TFG se estudiaron el nivel de empotramiento de la parte electrónica y de la parte informática de los coches actuales con su mecánica. Y se alcanzaron algunas informaciones interesantes. Por ejemplo, no sé si sabéis que ahora muchos de los coches tienen una capacidad de mantenerse dentro de las líneas de la carretera, toda vez que el coche es capaz de identificarlas, ¿verdad? Eso es muy viejo y eso se hace desde hace mucho tiempo, y de hecho hay un coche, un prototipo, si tenéis ordenadores y lo podéis pinchar, se llama Shelby, está montado sobre un Audi TT y en carretera es más rápida que muchos pilotos profesionales, y eso está a la orden del día. Tesla también tiene vehículos que funcionan bastante bien, aunque hay vídeos de algunos Teslas que se dan guantazos, pero aunque se los dan, que yo creo que están buscando necesariamente los dueños llegar al límite de lo que eso da, lo dan una vez que han pirateado el sistema y le dicen que vaya de manera autónoma, prácticamente sin ningún control, etcétera, y aún en esas condiciones tan adversas, el nivel de accidente de los Teslas en los que el conductor no toca el volante es más bajo que el nivel de accidente medio con conductores al volante. Pero eso se lo callan, ¿de acuerdo? Eso ocurre en la actualidad con los sistemas de conducción autónoma, y sobre esto Francisco Javier Molina Menchón, allá por junio del 2014, pues desarrolló un TFG con información interesante. El siguiente es, a ver un momento, que el, vale. El siguiente que se diseñó, que se desarrolló, lo desarrolló Pedro Serrano Rech, sobre, pretendimos hacer lo mismo que hizo Sergio con el Fiat Punto, sobre un BMW 320D E86 de 2010. Nos pusimos, pinchamos el vehículo, ya tenía a mano el trabajo que había hecho Sergio, y cuando pinchó debajo del volante, no aceptaba MTOL. Decía que no, que todo lo que tú hicieras lo tenías que hacer mediante la interfaz con lo que te quería ofrecer. Después de eso, se fue a otro sitio donde tenía un puerto parecido a ese, que es la caja electrónica y demás, y con otro tipo de conexión hardware, debajo de la guantera de este BMW 320D, pudo acceder allí y trabajando sobre OBD2 y con no sé cuántas cosas, el resultado final fue que no, que todo lo que hacías era pelearte contra algo que no te dejaba esnifar nada y funcionaba bajo requerimiento. Tú pedías información, si la tenías te la daba y si no, no. Entonces vimos que en la parte del cuadro de fusibles del vano motor parece ser que por ahí se podía acceder a la red interna del coche. Creo que era, no sé si era Cano, era FlexRay. Y se peleó también muchísimo con aquello y no, ya no pudimos. Aunque no pudo, el trabajo obtuvo la máxima calificación en el año 2014, porque fue una suerte de intentos convenientemente descritos para poder acceder a la información del CAN, de alta del Flex y del CAN, y fue imposible violar la seguridad de este. Hablando con alguien de BMW me dijo, eso no es fácil, y de hecho, como son conscientes de ese tipo de cosas, ese tipo de ataques, en la actualidad cuando tienen que refrescar el software de muchos de los dispositivos se tiene que hacer online. Desde los dispositivos que tienen ubicados en la central, en Berlín y en Múnich, Múnich para coches y Berlín para motos, en Alemania. Y sugieren que lo hagan como tarde a las 10 de la mañana del viernes, para que si se queda colgado, la probabilidad de que se quede colgado el coche sea mínima, porque a las 5 de la tarde cierran y ya no actualizan nada más.
Entonces, de ahí aprendimos que parece que BMW se ha puesto las pilas con esto de la seguridad y también se ha puesto Jeep y otros vehículos que tienen este tipo de interactividad, ¿vale? Entonces, ¿qué aprendimos de ahí? Pues que se han puesto serios con eso. Y esto es sobre control de tracción y controles de estabilidad. Hay más cosas aquí. Esto es sobre suspensiones. Y sobre suspensiones, en la actualidad, podemos ver estas cosas sobre un sistema de suspensión que lleva un coche que se llama Lexus y que está hecho por Bose, o por Bose, no sé cómo se llama. El de abajo lleva suspensión normal y el otro Bose. Bueno, uno balancea más que otro, pero no parece grave la cosa, no es como lo del Serie A, que se pone ya más serio, peor. Aquí ya empieza a resultar más cómodo llevar la Bose que la otra. Voy a saltar hasta aquí. Esto es lo que es posible con un sistema como el de Bose. Mais gardons le meilleur pour la fin. Vous avez bien vu, la voiture a sauté l'obstacle. C'est une prouesse technique pour la Ford. Eso es posible. Eso Lexus lo tiene y Citroën, con su suspensión hidráctiva 3 más pilotada, excepto saltar, también hace todo. Eso es realidad. Un sistema de suspensión clásico es un resorte amortiguador, un muelle y un freno hidráulico. El muelle funciona como los muelles, convenientemente ajustado lleva bien el peso y para evitar que empiece a pendular y entre en acoplamiento o oscilación, no sé cómo se llama, para evitar eso tiene un freno hidráulico que actúa en base a la velocidad. Estos, los que antes habéis visto, y Citroën, tienen sistemas hidroneumáticos. Y esos sistemas hidroneumáticos pueden controlar la parte equivalente al resorte con unas bolas que tienen presión para meter en el circuito y pueden responder más de 200 veces por segundo ante demandas de una centralita. Con lo cual pueden virar planos y eso funciona de una manera muy efectiva. Pues eso es lo que hay en cuanto a control de tracción, ABS y sistema de suspensión en coches. Y ahora viene la parte que me interesa más, la de las motos. En las motos hay también muchísimas cosas, pero en particular vais a ver, bueno, yo os digo, los Citroën que llevan estos sistemas de suspensión pesan como 85 o 90 kilos más para que esos sistemas puedan dar sus prestaciones. En las motos el requerimiento de peso liviano es un requerimiento que pesa mucho. Aquí tenemos Yamaha MT-01, S1000RR y Ducati Panigale, AKTM 1290, Capo Nord y Multistrada. Todas ellas llevan suspensión electrónica y ahora veremos qué condicionantes tiene todo eso y cómo funcionan. En el mundo de las motocicletas tenemos dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es cómo se optimiza la parte de frenos y de control de tracción. Esto es de KTM. Motorcycling is passion, dynamics, a pleasure that you can hardly top, but can make safer and more comfortable without compromising the thrill of the ride. With motorcycle technology from Bosch. If the wheels lock when braking, the motorcycle becomes unstable and the braking distance becomes longer. With ABS, the rider maintains control during full braking and can stop the motorcycle faster. On slippery or wet pavement, a locked wheel can quickly cause a fall.
With ABS, driving stability and maneuverability are not affected. If a wheel is at risk of locking, the ABS regulates the brake pressure directly. The risk of a fall is therefore significantly reduced. Additional functions offer riders even more safety and comfort than before. When braking sharply on a motorcycle, the wheel load shifts in the direction of the front wheel. This can lead to the rear wheel lifting up off the road. The rear wheel lift-up control reduces the brake pressure on the front wheel. This keeps the rear wheel on the ground and significantly reduces the chance of a rollover occurring. Starting a heavy motorcycle on a slope is not easy. Off-road. Me interesa del vídeo anterior que veamos que las consecuencias de no tener ABS en una motocicleta son bastante más delicadas. Porque si frenas, no es que sigas recto, es que te caes, porque entonces ya no tienes el biciclo con sus condiciones de equilibrio. Más aún, un ABS ordinario con una motocicleta deportiva, cuando frena con la moto muy inclinada, pierdes también la estabilidad y te caes. Entonces, es crucial que en las motocicletas muy deportivas tengas este antipicado cuando frenas, anti-wheelie para que no te caigas de espaldas, etcétera, etcétera. Y todo eso es posible, pues, mediante un sistema que BMW ha desarrollado en su moto, como uno de los más desarrollados en la actualidad, que es este que veis aquí. Aquí esta parte que es la que me interesaba contaros y quiero abundar en lo que habéis visto antes, y es, para que eso sea posible, la moto dispone de una horquilla que ancla la rueda delantera a la tija y al resto del chasis, y dentro de la horquilla tiene un muelle y además tiene un freno hidráulico. Un freno hidráulico es un sistema en el cual hay un fluido en su interior y hay unas válvulas que permite que el fluido pase en una y en otra dirección cuando la moto, la horquilla baja y sube, ¿de acuerdo? Entonces, esas válvulas son válvulas electrónicas y esas válvulas electrónicas tienen un tiempo de respuesta suficientemente rápido para poder controlar el funcionamiento óptimo en tiempo real. En la práctica, esa moto y Yamaha y las motos punteras venden que tienen un sistema de suspensión completamente adaptativo. Pero es mentira.
El sistema de suspensión es adaptativo parcialmente. Quiero decir, cuando abres muchísimo bagaje y detecta que va a haber una sobrecarga de estirar el amortiguador trasero, frena. Cuando frenas y detecta que va a ir carga adelante, pues también endurece la amortiguación. Cuando te inclinas y abres gas, pues hace otra serie de cuentas y lo calcula. Y en base a lo que va leyendo del suelo, es capaz de identificar una serie de escenarios predefinidos y una vez identificado el escenario predefinido, aplica la cartografía tanto a las válvulas como al motor para que eso funcione bien. Y mi idea, nuestra idea es que con las actuales horquillas, y esas horquillas se venden por separado, y un amigo y yo tenemos esa moto que aparece ahí, pero de verdad, y una de esas horquillas, y estamos locos por montarla con nuestro software, eso puede montarse y programarse por nosotros mismos. Nosotros creemos que nos da tiempo a que el sistema, cuando se encuentra un bache, pueda detectar que está bajando porque hay un bache y con esa velocidad pueda liberar por completo la presión hidráulica para que solo actúe el muelle, y cuando empieza a frenarse otra vez la rueda porque está estirándose y llegando al máximo y detecta eso, puede volver a endurecer para evitar que hiciera un tope, y luego, pues calculando la posición de la horquilla, la derivada de primer orden y la segunda, la lipsiciana, si está o no acotada, nuestra idea es que eso se puede hacer de verdad leyendo lo que ocurre en la carretera, no como lo hacen la mayor parte de las casas de BMW, de las empresas que lo montan así en motocicletas. Claro, si yo estoy ahí y dice, pues tú qué estás diciendo, que lo vas a hacer mejor que los de las casas, los de BMW y demás. Bueno, yo creo que ellos también lo saben hacer bien, y yo creo que también han tomado un camino que no es el óptimo para hacerlo bien, y es por lo que os voy a explicar lo que justifica esta creencia. Es una realidad que es un futuro presente, la disponibilidad de este tipo de suspensiones, y eso ya ocurre en coches. ¿Y qué pasa? Pues mi idea es, ¿seríamos capaces de poder medir con precisión la posición de la horquilla, es decir, lo que está viniendo de la carretera en una motocicleta? Pues para hacer eso, otro alumno mío desarrolló un TFG, perdón, ¿cómo se va? Al anterior se va en anterior, otro alumno mío desarrolló este TFG. El propósito de este TFG era comprobar si éramos capaces de leer suficientemente rápido lo que venía de la horquilla para que pudiéramos hacer estas cuentas que creo que se pueden hacer. En la primera medición llevaba una unidad de un board, no sé si era un Arduino o no sé, una Raspberry Pi o algo así, y estaba alimentada por una petaca, pegado al chasis con cinta americana, y podía leer con una frecuencia de 300 veces por segundo, pero a 300 veces por segundo con la velocidad de una moto no era suficiente. No era que pudiera leer, es que podía almacenar en la memoria 300 veces por segundo. Luego hizo un script para controlar mejor cómo funcionaba aquello y comprobamos que podía leer 2 veces por milisegundo, no así almacenar la información en esa velocidad. Entonces, la primera contestación a mi idea de que podíamos mejorarlo era sí, puedes leer tan rápido como necesitarías para poder hacer esas cuentas. El siguiente TFG lo desarrolló Nacho y hicimos un análisis de los algoritmos de teoría de control clásicos para manejar, para controlar este tipo de dispositivos. Y nos encontramos que lo clásico en este tipo de dispositivos son algoritmos de tipo PID, que se llaman así por posición integral derivativo. Los algoritmos posición integral derivativo
con la posición de lo que estás leyendo, la derivada de lo que lees y la integral, cuesta mucho calcularla, realiza un ajuste óptimo del sistema de las válvulas de las horquillas. Pero esa parte integral sirve para controlar algo que se llama el estacionario. Y en un sistema resorte amortiguador no hay que controlar el estacionario porque la naturaleza del muelle controla el estacionario. Por lo cual, el freno que tenemos con el coste computacional de ejecutar en onboard un PID lo podemos salvar quitando la parte I y podemos, o de hecho dijimos que con un PD2, composición derivada y derivada de segundo orden controlada Lipschitziana, podemos tener un algoritmo de control de funcionamiento de estas válvulas que nos permite mejorar el control de estas horquillas. Esa fue la conclusión del segundo de los TFGs desarrollados en este sentido. El estado actual, y esta es la última diapositiva, es el siguiente. Mi idea de que puedo mejorar el trabajo que están haciendo algunas empresas consta de 4 TFGs. El primero y el segundo se han desarrollado. El primero cuesta 30 pavos. Es un potenciómetro digital que vuelca información, la lee con la suficiente velocidad. El segundo, Nacho y yo estamos convencidos de que con un PD2 podemos controlar eso. El tercero es hacer un simulador. Se ha empezado con MATLAB y Simulink, pero se ha dejado la cosa porque se estaba complicando bastante el número de grados de libertad, las cosas que tenías que controlar y la fidelidad de ese simulador. Nuestra idea es correr nuestro algoritmo PD2 en este simulador y si el simulador dice que nuestro algoritmo mejora el funcionamiento ordinario de una horquilla, llegar al último punto que es implementar un prototipo, para lo cual hay una empresa que se llama Novatec Suspensiones de Valencia, que trabaja con Monlau Competición, que dice que nos monta el prototipo y por lo menos nos divertiremos y no creo que ganemos dinero con ello, pero divertirnos seguro que sí. Y grosso modo esto es lo que tenía para la presentación de hoy. Muchas gracias por la atención. Si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Ay, sí. Hombre. David, tú preguntando por cacharretes. Hola. 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 Felicidades por la charla. Mi pregunta era si habéis visto ruido dentro del PID, en la parte de derivada y derivada de segundo orden, si habéis visto mucho ruido, porque, vamos, por lo que he visto en los PIDs, la derivada siempre tiene mucho ruido y siempre hay que filtrarla. ¿Habéis pensado en filtrar eso o habéis observado algo así? Gracias por tu pregunta, David. Sin duda no me he expresado bien. Con Nacho hemos estudiado sobre el papel lo adecuado de un PID para controlar la correcta posición de las válvulas de amortiguación de una motocicleta para que el rango de trabajo esté fundamentalmente entre el 20% de abajo y el 80% de arriba, en ese 60%. ¿Vale? Entonces, sobre el papel el PID lo puedes ajustar apropiadamente para que eso funcione correcto, pero no lo hemos implementado ni hemos trabajado con él. Simple y llanamente hemos estudiado negro sobre blanco como un PID y la información que proporcionan de los ajustes que ellos hacen. La cuestión es que el PID, como he dicho, tiene un coste en la parte I que computacionalmente va a jugar un papel crucial. Recordemos que esto tiene que resolverse. Sería deseable que las válvulas recibieran cada 3 milisegundos dos órdenes apropiadas de ajuste de estas electroválvulas para que el sistema pueda funcionar bien. Eso nos obliga, con los tiempos de transmisión y con lo que dice la especificación técnica de la horquilla, a ser ligeramente predictivos. Y, en ese sentido, la parte predictiva y la parte de control de la segunda derivada, sobre el papel, yo soy matemático de primera formación, a mí me sale que debe ser suficiente, pero es solo lo que yo digo. Entonces, en aras de ver si de verdad es suficiente, vamos a montar en un simulador, vamos a implementar este algoritmo y vamos a ver si lo que tú dices que va a funcionar, de verdad dice el simulador que funciona. Pero no hemos encontrado un PID que está en el mercado, lo he colocado y he visto cómo funciona por dentro. No, eso no es. Hemos hecho un trabajo sobre papel. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ay, por allí. Esta va a ser la última pregunta. Hola, buenas.
Con respecto al elemento predictivo que ha comentado antes, vi hace cosa de medio año un vídeo sobre el nuevo Audi A7 que utiliza una tecnología de radar, si no recuerdo mal, para preparar el coche en caso de posible accidente. ¿Ha pensado en utilizar radar o lidar para, de alguna forma, predecir cuáles son los siguientes 2-3 metros hacia donde está circulando la moto y así tener más datos con los que trabajar y poder hacer cálculos, por así decirlo, antes de que llegue a pasar? Sí, pero eso lo impide el peso. En coches puedes. El Citroën C6 de última generación lo hace hasta cierto punto, Audi lo hace. Tienen reconocedores, funcionan con infrarrojos, etcétera, etcétera. Pero en una moto no puedes, estás limitada por el peso. En una motocicleta de competición, medio kilo es un peso importante, un kilo lo miran con cuidado. Entonces el problema ahí es el peso. Sí. ¿Más cosas? O no sé si pues hay más, ¿o ya? Un fuerte aplauso. Vale. ¿Te muteo? Sí. Buenísimo. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Bueno, vamos a